Hi everyone, I'm Esmeralda. Welcome to Storytime with the Alhambra Civic Center Library. As you may know, we're in the middle of Hispanic Heritage Month, which runs from September 15th through October 15th. It is a time when we recognize the contributions and the influence of Hispanic Americans in the history and culture of the United States. One of the ways that we can celebrate this is by reading books that are either written by or about people of Hispanic origins. And that's what we're going to be doing today. The first book that we will be reading is called What Can You Do With a Paleta? ¿Qué puedes hacer con una paleta? It is written by Carmen Tafoya, a Mexican-American writer from Texas. She wrote the book in both English and Spanish, but we're just going to be reading the Spanish part today. So let's get started. ¿Qué puedes hacer con una paleta? Por Carmen Tafoya, ilustraciones de Magali Morales. Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fucsia, donde el acordeón toca dulce y juguetón, donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla o fruta jugosa. Y donde pasa el carrito de paletas, con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del zarape. Ese es mi barrio. Puedes bailar al son del acordeón, puedes oler los tacos, pero ¿qué puedes hacer con una paleta? Puedes pintarte la lengua de morado y verde y asustar a tu hermano. O quizá aprender a tomar decisiones difíciles. ¿Fresa o coco? ¿Puedes hacer nuevos amigos? ¿Pintarte un bigote gigante y azul? ¿O crear una obra maestra? Puedes usar una paleta para refrescarte, como lo hace mamá. Una vez, tío ganó un juego de béisbol por darle una paleta al bateador, justo en el momento en que le lanzaba la pelota. Puedes ayudar a la señora de la frutería a sentir el día menos largo. Pero creo que lo mejor que puedes hacer con una paleta es chuparla y morderla y lamerla y tragarla y beberla en gotitas. Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fucsia. Donde el acordeón toca dulce y juguetón. Donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla o fruta jugosa. Y donde pasa el carrito de paletas, con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del zarape. Ese es mi barrio. And that was What Can You Do With a Paleta? ¿Qué puedes hacer con una paleta? The second book we will be reading is called Alma y Cómo Obtuvo Su Nombre, and it was written by Juana Martínez Mío, who also did the illustrations. Alma y Cómo Obtuvo Su Nombre. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo, demasiado largo según ella. Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía era tu abuela, él empezó.
Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín y desde luego me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Yo adoro los libros y las flores y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Esperanza era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. El mundo es tan grande, yo quiero conocerlo contigo, papi, tú y yo juntos. Yo soy Esperanza. José era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y amar a nuestra gente. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Esta mañana te dibujé un gatito, papi. Yo soy José. Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Hola, Pura, soy yo, Alma. Candela era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Yo soy Candela. Me encanta la historia de mi nombre. Ahora, cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Tú harás tu propia historia. Alma, Sofía, Esperanza, José, Pura Candela. Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. ¿Cuál es la historia de tu nombre? ¿Qué historia quisieras contar? And that's the story of Alma. Thanks for watching. Keep an eye out for more videos during Hispanic Heritage Month. We hope to see you soon. Bye.